Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Pressburger, director general de Factor Express. El día de hoy hablaremos de un tema poco usual en nuestras cápsulas que tiene que ver con un tema ambientalista. Y es que hubo una noticia hace pocas semanas de la muerte del último rinoceronte blanco del norte, una especie donde murió el último macho en una reserva de Kenia. El contexto de esta situación es que quedaban todavía en los 70s unas 700 ejemplares de esta especie que fueron aniquilados paulatinamente hasta desaparecer por completo en países como la República Centroafricana, como Sudán, como el Chad y el Congo. Así hasta que quedaban solamente 5 ejemplares que en su momento fueron trasladados a un zoológico de la antigua Checoslovaquia. Este rinoceronte macho se trasladó en sus últimos años de vida a una reserva natural en Kenia, donde no se logró, sin embargo, que hubiera una reproducción natural, que hoy pierde toda esperanza con la muerte de este último macho. Esto refleja un contexto de alta corrupción en gobiernos que permiten el tráfico ilegal de estos materiales. Y es que existen 3 países concretamente que lo motivaron. China, por un lado, dado que el cuerno de rinoceronte se consideraba un afrodisíaco para un país de miles de millones de personas que tenía alta demanda. Países como Vietnam, donde se corrió un rumor que el cuerno de rinoceronte curaba el cáncer, por supuesto sin ningún fundamento. Y también Yemen, donde se usaba el cuerno de rinoceronte blanco simplemente como adorno. Así, por la demanda de estos gobiernos que no hicieron nada y se prestó a corrupción también dentro de los países africanos, hoy terminamos con una especie entera. Sin embargo, lo preocupante no es esto, sino que otras especies de rinocerontes siguen siendo asesinadas por la misma situación. Así se estima que en África, 1.200 rinocerontes siguen siendo asesinados anualmente por fines similares, sin que nada pueda detenerlos. Así, es momento de generar conciencia ambiental para que aumenten las reservas, aumente la conservación de las especies y entendamos que este tipo de conservación es un esfuerzo de todos que empieza por la conciencia. Muchas gracias.